Anika, ¿puede conversar con nosotros? Desbloquea tu micrófono, por favor, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud. Buenas, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bien, yo tengo una inquietud con relación al tiempo que vamos a terminar ahora en este mes de junio. Sí. Dice que el módulo 3 en la plataforma estará disponible el día 1 de agosto. Me Sí. imagino que respetando lo que nos habían dicho de que el mes de julio será nuestras vacaciones, que no se va a tocar. Pero me llega la inquietud porque hoy en un mensaje que tira el coordinador Lenín, él dice el próximo tema que trabajaremos en la próxima semana. Entonces, ¿tenemos otro tema para la próxima semana o solamente nos vamos a quedar con el módulo 2 durante este mes? Esa Muy es mi bien. pregunta. Le comento a todos, y gracias por su pregunta, Anika. Es importante, miren, hemos estado analizando lo que ayer en el grupo 1 nos comentó la técnico del INAFOCAN. Ella decidió estudiar con nosotros también, está allí, y dijo, ¿qué tal si seguimos corrido y terminamos antes? Entonces, analizamos todo eso. Y lo que ocurre es lo siguiente, profes. Si nosotros le decimos que vamos a continuar las clases y a terminar ya ahora en julio, entonces unos van a querer y otros no van a querer. Y están en su legítimo derecho, ¿verdad? Porque son sus vacaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que vamos a tener que trabajar el doble, porque vamos a trabajar con los que quieran y luego vamos a tener que trabajar con los que no quieran, que estarán en su derecho. Por esa razón, nosotros lo que vamos a hacer, profe, es parar el día 3, o sea, el viernes de la semana próxima. Ese día paramos pero paramos de las videoconferencias. Ojo, nosotros no le vamos a obligar a meterse en una videoconferencia, ni siquiera en el aula virtual, si usted no quiere. Lo que sí les recomendamos es que llene todas las tareas para que cuando volvamos, que va a ser una sola semanita lo que va a faltar, usted ya tenga todos los recursos que se hayan dado completados y solo quede la semana final y allí nosotros terminemos. Entonces, no, profe, en julio nosotros no entendemos factible que sigamos porque unos van a querer, otros no, y eso no es bueno para ustedes, para nosotros, para sus vacaciones y no queremos poner una inquietud, digamos, un estrés en el curso, ¿no? Este es un curso que se toma relajado y no necesitamos, vamos a cumplir los horarios, ¿sabes? Yo considero que es lo más inteligente en esta parte. Sí, pero en sí mi inquietud es con relación si es que el módulo 3 va a estar disponible ahora o ¿Sí? si estará disponible el día 1 de agosto, como dice la plataforma. No, el módulo 3 ya va a estar disponible este mismo es fin de semana. Este fin de semana ya lo dejamos libre para que usted y todos puedan verlo y terminará el viernes de la semana próxima. Perfecto, gracias. A su orden. Vamos, ya son y 17. Recuerden que tenemos un tema muy largo y el dispositivo que es D20A07776 puede conversar con nosotros. Lo había desbloqueado antes. Ya, si tiene algo que decir bien, si no, pasamos a otra persona. D20A0776. Hola. Hola, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Bien, bien. Lo que pasa es que cambié o sea, la aplicación la descargué en el computador y por eso todavía no le he programado el nombre Muy bien. de nuevo a la aplicación porque en el teléfono me salía normal. Pero ¿Cómo te mi llamas? pregunta es, mi nombre es Joana Altagracia del Jesús. Ya la cambio yo. Mi inquietud es sobre una pregunta que encontré esta mañana en el módulo, en el cuestionario del módulo 2 cuando la estaba realizando. Y no sé, hasta la comenté en el foro, pero me gustaría que la analicemos un poquito acá. Y es que dice la pregunta, ¿existen sitios de consultas muy concurridas debido al bajo nivel de los docentes? Y yo puse que sí, que era verdadera, que existen esos sitios que se conviertan de manera concurrente
una fuente de información de los docentes por el bajo, dice por el bajo nivel de los docentes. Entonces, debido al desconocimiento de muchas aplicaciones, pues casi siempre nosotros nos basamos en ir específicamente, por poner un ejemplo, Google. Siempre vamos a Google para cualquier inquietud que tengamos. Y resulta que cuando después envío el cuestionario, me dice que esa pregunta pues la tenía incorrecta. Entonces, me gustaría que analicemos un poquito esa parte para quitarme la duda. Bien, Joana. En ese sentido, te doy la misma recomendación que hice con nuestro compañero anteriormente, de que vamos a hablar con Ángel, de que hablemos con Lenin, que es el encargado de realizar los exámenes, es nuestro coordinador docente. Esas preguntas, como la has dicho, las vamos a hacer públicas, para que si otro compañero participante tiene la misma duda, entiende el por qué se comporta esa pregunta así y si está mal, que se corrija. Lenny es un ingeniero muy capaz y muy experimentado en el área de la formación técnica. Probablemente tendrá la explicación. Yo particularmente me dedico a la parte administrativa total, pero también a la de formación y al diseñar todo este programa, le pedí a los chicos que me dejaran una sesión porque yo necesito contactar con ustedes y mostrarle una forma diferente de hacerlo Zoom. Mucha gente coge el Zoom y es un monólogo permanente. Quisiera que hoy ustedes entiendan que va a ser muy abierto. Voy a darle 15 minutos un tema, voy a parar esos 15 minutos, le dejaré preguntar y así seguiremos. No nos vamos a aburrir el día de hoy. Y por eso dije una palabrita antes, que si tienen el pisco labis listo, alguno se le encontraría rara. ¿Qué es eso de pisco labis? ¿Verdad? Pues si no, a buscarla, que es una palabra correcta y está allí. Son y 21 y damos dos oportunidades más. Si alguien tiene algo más, lo dejaremos para una próxima, pero ya tenemos que empezar la clase. Amneris Alcántara y luego irá Yolenny Díaz a Ramón y a Gabeisi, le daré la oportunidad más adelante, por favor. Bien. Adelante, Amneris. Amneris no está, pues le da la oportunidad a otra persona. Vamos a dejar a Yolenis. Ay, Dios. Buenas tardes. Amneris, te escuchamos. Disculpe, ¿qué? A veces uno se le va como que uno no es tan práctico con la plataforma. Me no disculpa. Preocupe, no se preocupe, no es nada. Aprendemos todos. Sí, gracias. Y gracias por la paciencia, de verdad. Mi pregunta es que yo he entrado varias veces a la plataforma y he intentado poner una foto mía de perfil y no he podido, para saber si me pueden ayudar ahí. Bien, pues no sé yo si tengo una foto aquí, déjeme ver, yo creo que sí. Voy a poner una foto cualquiera para mostrarle cómo, ¿bien? Comparto la plataforma, ¿bien? Y si yo busco, vamos a ver, ¿sí? Compartir. Lo voy a hacer sin concluirlo porque este es el perfil del administrador y ya tiene una foto, pero yo voy a mi usuario, ¿eh? Aquí en la parte superior y me voy al perfil. Ok, ahí mismo yo entré. Cuando entro aquí, vengo a editar perfil. Perfecto. Bien, entonces me desplazo hacia abajo y aquí abajo aparece imagen del usuario. ¿Lo ves? Ok. No habría nada en este caso. Sí. Yo le doy un clic a esto. Vamos a ver, me ha ido, vuelvo. Bajo, imagen del usuario y aquí me dice agregar archivo. Bien, yo puedo darle aquí y me va a dejar seleccionar una imagen. Déjame ver si yo tengo alguna por aquí. Imágenes web, sí. Tengo alguna por aquí. Y voy a coger este logo, el logo de Dropbox, por ejemplo. Y le digo abrir. Le digo subir este archivo. Y cuando le digo subir, mírelo aquí. ¿Me ve? Okay. ¿Dónde está?
cuando yo le dé aquí actualizar información personal, ese archivito se va a convertir en la nueva imagen. ¿Ve? Imagen actual, imagen nueva. Si yo aquí mismo le digo actualizar, bien, también me permite borrar la que esté si quiero. Esa es la forma. Ok. Bien. Cancelé porque no voy a... Sí, adelante. Otra pregunta es, ¿cuándo finaliza el módulo 2? ¿Cuál es la fecha límite? El módulo 2 finaliza este viernes. Mañana. En el sentido de dar las clases y las reuniones de Zoom, pero en el sentido de trabajar y estudiar, los módulos realmente finalizan es una semana antes de la última semana, porque ustedes van a hacer un trabajo final esa semana. No queremos que tengan pendiente cosas por llenar de la semana anterior, ¿bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones también para ti, Aneris. Muy bien. Tenemos a Yoleni. Yoleni, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es, yo entro a la aplicación, al aula virtual normal, ¿verdad? Pero ayer me enviaron un correo que decía que tenía tarea pendiente sobre la aplicación Moodle. Uh-huh. Como no sé si es que tengo que descargarla y también entrar por ahí, o cómo lo haría. Porque yo ya respondí el módulo 1, estoy estudiando los recursos del módulo 2 para poder completar la evaluación de ese módulo. Pero anoche me enviaron ese correo acerca de esa aplicación y me gustaría saber cómo la puedo descargar o qué tengo que hacer. Ya al principio del grupo enviamos indicaciones de cómo descargar e instalar Moodle. Moodle es como un WhatsApp de Moodle, ¿bien? Es una aplicación que te da las notificaciones, que te permite chatear con nosotros o con tus compañeros. Es muy buena y muy ágil, pero no están obligados a utilizarla. Si usted se mete por un computador a la plataforma o entra por el navegador de su móvil o de su tablet, es perfectísimamente válido. ¿Qué es lo que a veces no estamos haciendo al momento de trabajar en la plataforma? Todos, ya sea Moodle o sea cualquiera, es marcar ese cuadrito. ¿Eh? Estos cuadritos que estoy marcando, cada vez que usted completa una actividad, márquelos. Porque allí usted le está diciendo a la plataforma que usted ya ha progresado. Además, si usted lo deja marcado, cuando usted vuelva, usted va a saber en cuál se quedó para poder ver. Y ya eso es como una forma de usted, como cuando dejamos el objeto en medio del libro para seguir leyendo a partir de ahí. Pero esto también le dice a Moodle que ese es su avance y su progreso. El hecho de que en la aplicación le salga cosa por completar es porque probablemente el mismo, los administradores, nosotros de la plataforma vamos poniendo cosas nuevas y va aumentando el nivel de cosas. Por ejemplo, yo en el día de hoy puse estas cápsulas. La cápsula que hizo Hansel de Eduplan y Paint. Pues eso aumenta la cantidad de cosas que ver y que hacer. Pero sencillamente, a medida que usted vaya avanzando, marque el cuadrito que indica que usted ya pasó por allí. Y eso va diciendo qué porcentaje de avance usted va teniendo en la plataforma. ¿Bien? Creo que quedó claro. Vamos entonces, profes, a trabajar. Vamos a ver. Yoleni, ya creo que ha quedado claro. Gabey y Joana Altagracia de Jesús. No, Joana ya le dimos la oportunidad. Y nos queda Gabey. Vamos a dejar que Gabey nos diga rápidamente y así ya no nos queda nadie pendiente y podemos seguir con la clase. Gabey, adelante. Sí, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas. Sí, te escuchamos. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que cometí un error en las evaluaciones de los módulos. No sé si fue porque a veces tengo dificultad con el internet, no pude escuchar alguna información que dieron de cómo uno debía estudiar los módulos, o sea, de cómo estudiar los módulos primero y después llenar la evaluación. Entonces yo me precipité
y llené la evaluación del segundo módulo, leí algunos de los temas de forma mecánica, y pité a llenar la segunda evaluación, la evaluación del segundo módulo, y las calificaciones no fueron favorables porque, imagínense, yo no soy informática. Entendido. Pero ya escuché que usted le estaba comentando a otra persona que en cuestión de los exámenes y eso, el coordinador era que se encargaba de eso. Pero me preocupa un poco, porque para algunas personas tal vez, para algunas personas, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, entonces, lo que le decía es que para algunas personas tal vez las calificaciones no son tan importantes, pero yo entiendo que sí, porque debemos recordar que esto es una beca por INAFOCAN y que si las calificaciones no son muy favorables, puede que a uno lo desvinculen del taller. Y entonces yo quería saber qué pasa en ese momento, porque incluso apareció otra evaluación y no la podía hacer porque el tiempo que me quedaba ya no era favorable para yo hacer la otra evaluación. Muy bien, Gaby, si te comento. Ya dejamos las oportunidades para luego, bien, para lo próximo, pero le comento a Gaby, ustedes tienen que leer, profes. Todos nosotros, algunas veces vamos tan rápido que no vemos las indicaciones de esos mismos ejercicios. Dicen, usted tiene 2 horas, usted tiene tal tiempo. No es un examen en el que yo me puedo devolver, en el que puedo buscar las preguntas en Google y luego rellenarlas. No me da esa oportunidad, porque cuando usted sale y se pone a buscar supuestamente la respuesta, la plataforma empieza a decir, aquí hay una inactividad, y le va a bloquear, le va a cerrar, va a enviar lo que usted hizo y todo eso. Los casos personales y muy particulares en lo que se va la luz, que lo sabemos, en lo que el internet está muy lento, que lo sabemos y le saca, nosotros lo notamos. Por ejemplo, esta tarde un profesor me llamó y me dijo, profe, estaba llenándolo y se me fue la luz y todas las preguntas me salió en cero. Cuando yo entré y vi los resultados de su examen, era cierto. Nadie en un examen de 20 preguntas la deja todas vacías. Eso es imposible. Entonces, en ese momento a ese profesor le aumentamos la cantidad de opciones para realizar el examen y le dimos la oportunidad de hacerlo. El que ustedes se precipiten ya prácticamente es un tema personal de no querer leer y ir muy rápidos. Entonces, tenemos tiempo. Podríamos estudiar su caso, profe. Lo vemos, llámenos a la oficina y buscamos la manera de que usted pueda realizar esa prueba sin más inconveniente. Pero por favor, a todos le pido que veamos eso con tranquilidad y lean las instrucciones antes de empezar en todo caso. Eso es fundamental, miren. Y hago esta última anécdota porque una vez me fui a Indianápolis y un amigo pastor allí, en la mañana del día que volvía a Nueva York, me dice, Juan, vámonos. Y cuando llegamos al aeropuerto, me faltaba 45 minutos para coger el avión. Y había una fila de gente. Mire, había gente hasta en las barandillas. Muchísima gente. Y yo dije, yo no voy a conseguir montarme en ese avión. Pero me quedé tranquilo y empecé a leer. Y cuando vi en una pantalla decía, puede venir por acá si tiene pasaporte electrónico. Solo tenía que chequearme, pasar, y en cuestión de 5 minutos, yo pude pasar sin hacer ninguna fila y llegué directamente a la puerta de embarque sin ningún problema. Llegué, pero solo tuve que pararme un poquito y leer. A veces ese tiempecito que no nos detenemos es el que representa la diferencia, profes. Y eso es fundamental. Y a veces con nuestros alumnos lo vemos también. Entonces, una de las cosas importantes como profesor es que nosotros adquiramos una capacidad. Yo no sé si usted lo nota. Mire, yo en mis últimos años como informático, me paro frente a un computador, veo el problema que me describe una persona que lo está utilizando y en cuestión de segundos yo puedo detectar exactamente qué es lo que le pasa, pero solo porque me detuve un momento a observar, a pensar qué es lo que está pasando.
como profesor nos damos cuenta, como estudiantes nos damos cuenta. Y mire, yo soy tan estudiante como usted, porque yo pienso que nunca jamás en la vida dejaré de estudiar. Estudio todo lo que me pasa por el lado, porque aprender no tiene precio. Bien, vamos a trabajar, que tenemos mucho, mucho, mucho. Y es interesantísimo lo de hoy. Lo tenemos aquí en un PowerPoint, ya lo tengo levantado. Vamos a ir a la primera diapositiva. Bien, aquí está. Y vamos a transmitirla. Preparen sus apuntes, pónganse manos a la obra, prepárense a preguntar también, porque yo considero que una clase tiene que ser dinámica, tiene que conseguir que la persona, si yo sé eso ya, me lo aprendo más. Y si no lo sabía, ahora es que me lo voy a aprender. Y lo que le decía anteriormente, el pisco labi existe. Búsquenlo en un diccionario, no se lo voy a describir. Descargar documentación y archivos de cualquier formato para crear materiales. ¿Qué vamos a hacer durante toda esta hora? Guardar archivos en la nube, buscar en la web, guardar recursos desde la web, o sea, desde internet, eso es lo que quiere decir la web, desde una página de internet. Las capturas de pantalla. ¿Cómo yo capturo lo que se ve en la pantalla y luego lo edito, lo convierto, lo llevo a una diapositiva, lo llevo a Word, lo llevo a Excel y juego con eso? ¿Cómo yo puedo convertir archivos en formato PDF? PDF, Portable Document Format. Eso quiere decir PDF. ¿Y por qué? ¿Por qué yo necesito que sea PDF? ¿Y qué es eso de un formato? ¿Cuántos formatos hay? Ahora bien, pero... ¿Y cómo el computador entiende los formatos? ¿Cómo en Windows, que es el que más utilizamos, detecta que una cosa es de Word, que es de Excel, que es de PowerPoint, que es solo texto, que es una imagen, que es un video? Pues eso lo vamos a ver hoy. Luego vamos a descargar videos de YouTube, ¿sí? Porque cuando yo voy a mi aula, allí probablemente no haya internet. Y si no hay internet, ¿cómo yo voy a conseguir proyectarle o mostrarle a mis alumnos un vídeo que me interesa mucho que ellos vean? Nada, sencillo, me lo descargo, lo guardo en una memoria, lo pongo en el computador y allí lo enchufo al proyector si lo tengo o al medio que me proporcione la escuela para que ellos lo vean. No necesito internet para llevarle esos recursos a los muchachos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y luego hay una cápsula que hizo Hansel, que se la puse ahorita en la introducción a los que entraron. Habían 5 o 9 personas llegaron a ver a primera hora y vieron esa cápsula de editar en Paint. Usted, las cosas que coge de internet, probablemente tengan elementos que usted no quiera. Pues yo lo recorto, le quito esto, le quito aquello, y solo dejo lo que me interesa que vea mi alumno. Bien, entonces todo eso es parte de la clase de hoy. La nube. Vamos a subirnos en una nube. Estamos en la nube y necesitamos entender ese concepto. La nube no es una nube. Bien, vamos a quedar claro. Las nubes son servidores de almacenamiento de datos. Hay un protocolo de internet que se llama FTP. Asimismo, los que toman nota, vamos a tomar nota. Y transmito mi pantalla en Google Chrome y me paso a Google directamente. Vamos a ponerla aquí en Google. Y si yo busco FTP, que es un protocolo muy viejo. Miren lo que me dice. El protocolo FTP es File Transfer Protocol o protocolo, es el protocolo de transferencia de archivos. Es un protocolo de red para transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, Transfer Control Protocol. Eso es lo que significa TCP. Basado en la arquitectura cliente-servidor. O sea, el FTP es muy viejo, es viejísimo, pero hay uno nuevo ahora que lleva seguridad y es SFTP, File Transfer Protocol. En ese principio se fundamenta la nube, en que yo tengo un servidor que me está dando una información directamente desde cualquier parte del mundo. Yo en cualquier parte del mundo puede haber un servidor y se conecta conmigo a través de internet, como ahora nos estamos conectando nosotros, y me permite meter, subir
cargar archivos en ese lugar y mantenerlos allí y luego descargarlos si quiero. ¿Qué es una nube? La nube, véanla desde dos puntos de vista diferentes. El primero es un almacenamiento. Si usted sabe, bueno, todos lo sabemos, todo aparato algún día falla, algún día se rompe, se daña la pantalla, se daña el disco duro y deja de funcionar. Y usted, el gran lamento muchas veces no es que se rompa, porque usted sabe qué va a pasar y dice, bueno, ya tenía tanto tiempo la pobre y ya no daba para más. Pero lo que sí duele mucho es que todos sus archivos estaban allí y pudieran perderse. Eso sí que duele. Imagínese usted con cuchumil, como decimos nosotros, planificaciones. Y usted no sabe ahora cómo sacarla de ese aparato. Entonces se la lleva a un técnico que ni se entera de que el disco duro se saca y se conecta externamente y la información se saca. O que fue que se cayó, o que el disco duro se rompió internamente y ya no permite conectar y sacar la data. Hay una situación allí difícil. Y tiene usted la dificultad de que pierde todo, y eso sí que es doloroso. Pues no, guardémoslo en la nube, ya, asunto resuelto. ¿Y qué pasa con la nube? Miren, en la nube usted tiene a OneDrive. Eso es por si tiene un correo de Hotmail. Vamos a ver los nombres nada más. Y quédense con esas imágenes. OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer. Hay otro más adelante que le mostraré que se llama Mega. Mega es muy buena nube también. Y hay muchísimas más, ¿eh? No importa, usted nada más pone sitios para guardar en la nube y le van a salir muchísimos y gratuitos, que eso es todavía mejor. Hay personas, hay empresas que dedican sus recursos a que usted solo guarde cosas allí. Tienen un beneficio y luego se lo voy a explicar. Si usted tiene Dropbox, es una cuenta independiente. Usted tiene que darse de alta, registrarse en Dropbox y conseguiría una cuenta registrándose con un nombre, un usuario. Ese usuario va a ser un correo electrónico y una contraseña. Ya la semana pasada dijimos que usted podía conseguir registrarse en cualquier portal. Pues también en Dropbox se puede registrar. Drive de Google es otra nube, pero esta viene añadida a tener un correo de Gmail. Si tú tienes un correo de Gmail, ya tiene la nube de Drive. OneDrive es una nube, es un servidor que te permite guardar archivos en él y mantenerlos allí para tu uso, para poder compartirlo con otro, con tus alumnos y todo esto. Y es de Hotmail. Acuérdense que Hotmail hace muchos años cambió al nombre de Outlook. También podría ser Outlook. Y WeTransfer. Este sí que es raro, porque este no te dice que te registre. No tiene que registrarte. Ni tampoco es una nube a la que tú vas a ver lo que tiene. No, no, no. Él es como una pasarela, como un puente, que te dice, tú quieres enviarle algo que es muy grande a alguien. Envíaselo. Y yo le dejo 7 días para que él se lo descargue si quiere. Pero ya después de los 7 días, ni tú tienes que enterarte de, ni tienes que irlo a buscar, ni el otro, ni yo. Ellos lo borran, lo desaparecen, simplemente lo utilizan como un servicio de transferencia de archivo. Entonces, vamos a ver esto en vivo. Antes de irlo a ver en vivo, hay unos conceptos que hay que tener claro. Share significa compartir. Download significa descargar. Delete, borrar. Move to, mover a. Copy to, copiar a, rename, renombrar, cambiar el nombre. Create album from folder, créame un álbum desde un folder. En vez de eso es como, dame el código para yo integrarlo en una página. Y details, que son los detalles. Pero Google Drive te lo da en español también. Aquí lo tienen. Vamos a ver, dejemos de compartir y vamos a la acción. Vamos a la acción y vamos a ver la primera nube. ¿Por qué yo necesito una nube? Porque yo quiero guardar archivos que no quiero que se me pierdan nunca. Bien, los que están teniendo problemas con internet, que lo estoy viendo ahora en el chat, por favor, lamentamos esa situación, pero nosotros estamos grabándolo todo para entregárselo. Voy a compartir nuevamente el Google Chrome. Y en Google Chrome ya yo estoy logueado en mi cuenta de Gmail. Si yo pongo aquí, por ejemplo, Google.es, fíjense que en la esquina superior está Informática Global. O sea, ya yo estoy dentro de mi cuenta, pero si no estuviera dentro, yo le dijera,
venga, vámonos a Gmail, él me va a pedir usuario, contraseña, mi correo y la contraseña y voy a entrar. Pero ¿cuál es la parte importante? Usted dirá, bueno, eso es para entrar al mail. Sí, por supuesto, usted puede entrar al mail y ver todos sus correos aquí también. Bien. Dicho sea de paso, le dejo a los más espabilados una espinita en su cabecita de que piensen de que cuando yo tengo 3 o 4 correos de diferentes proveedores, lo que yo necesito es un gestor de correos. No entrar a cada uno de los correos por separado. Eso es una pérdida de tiempo mayúscula. Hay gestores de correos. Y si antes de entrar a ese, le voy a poner aquí un gestor de correo gratuito y fantástico que se llama Thunderbird. Thunderbird. Es gratuito, es muy, muy bueno. Mírenlo aquí con una ave que lleva el correo. Y se instala en Windows, se instala en Linux, se instala en Mac. Es buenísimo para usted si tiene cuenta de Hotmail, cuenta de Yahoo o 3 o 4 cuentas de Gmail. Usted la sincroniza en un solo sitio y solo abre este programa y él recibe y envía todos los correos que usted necesita. Dejo de compartir porque es un tema importantísimo. Miren, yo tengo aquí mi gestor de correos que se llama Mail y lo voy a compartir a este para que lo vean por aquí. Y yo tengo aproximadamente unas 4 o 5 cuentas de correos, podrían ser más, pero lo voy a compartir. Aquí está, Mail. Y si vemos aquí en Mail, en cuentas, fíjense, vamos a esperar que abra. Aquí está, fíjense. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los de abajo no están activos. Pero tengo 8 cuentas de correos configuradas. Fíjense, todas estas que están aquí están configuradas y me reciben todo este correo que tengo aquí y todo este correo que tengo aquí. ¿Se dan cuenta? Yo puedo recibir de todas mis cuentas de correo todo el correo que yo necesite y tenerlo sincronizado en un solo lugar. Se llama gestor de cuentas de correo. ¿Cuántos hay? Existe este de Mail que es de Apple. Existe Outlook que es de Windows y viene con el Office. Y existe Thunderbird que es gratuito y funciona estupendamente bien. Así que piénsenlo. Y si yo ya estoy en mi nube, fíjense, antes estaba yo en Google y estaba logueado en mi cuenta y estos puntitos de aquí, si ya yo estoy en Gmail, me dejan ir a Drive, Google Drive. Esa es la nube de Google. Entrando ahí, ya él me va a dejar gestionar los archivos que yo puedo subir, descargar, guardar y compartir con mi gente, con mis alumnos, con todo el mundo. Todas estas carpetitas que están aquí son las que yo he creado para tener información guardada. Y todas esas informaciones están allí disponibles para que yo las use, las descargue. Por ejemplo, informe del diplomado. A ver, este no. Voy, eso fue una prueba que hice en algún momento. Voy a devolver. Voy a tomar taller de Inafocan, que lo hice ayer en la práctica con los chicos del grupo 1. Fíjense, metí todas estas imágenes y ahí están. Pero, ¿cómo yo trabajo aquí dentro? Aquí en la esquina superior izquierda dice nuevo. Carpeta. Siempre organicen por carpeta las cosas para que tengan como gavetas donde meter cada una de las cosas. Y este es mi curso de primero de bachiller. Como en las escuelas ponemos primero A, primero B, primero C, voy a poner primero A, bachiller. Bien, y ahí al pulsar crear, ya he creado una carpeta. Fíjense, está aquí. Y si entro a ella, está vacía. Allí yo puedo cargar, hacer un upload, subir, que eran términos que veíamos anteriormente. ¿Y cómo yo cargo? Vuelvo al signo de más. Debería saber qué es lo que voy a cargar y dónde está lo que voy a cargar. Está en el escritorio, está en mis documentos, está en mis imágenes. Fue algo que yo creé de Word, de Excel, de PowerPoint. Bien, le digo nuevo. ¿Qué voy a subir? ¿Un solo archivo o un grupo de archivos? Yo voy a subir, de momento, un archivo. Y me abre una ventana para que yo busque. Esta ventana sería el explorador de Windows, en los casos de los que tienen Windows. Y en Apple se llama el Finder. Y escojo, digamos que esto es una planificación, es un documento. En este caso es una imagen.
la escojo y le digo abrir, que es como subir en su caso. Y aquí debajo, fíjense, hay un circulito que va a mostrar el elemento que está subiendo y le pone un cotejito diciendo ya subió, ya está en la nube, ya lo tienes allí listo para compartir, para guardar, para que no te lo borre nadie, para que si se daña tu computador no se pierda. Y ya lo tengo. Entonces, ¿qué hago yo con ese archivo? Supón que tú te vas a cualquier otro lugar donde no tenga tu computador y tiene tu correo electrónico y tu contraseña. Ya puedes entrar y ver ese archivo y descargarlo, imprimirlo, usarlo, compartirlo, lo que quiera. Entonces, yo quiero compartir ese archivo y le voy a decir, venga, compártelo. Le doy un clic derecho. Clic derecho y le digo compartir. Y al decirle compartir, automáticamente me sale este cuadrito en el que yo voy a decir con quién lo quiero compartir. Pues yo lo quiero compartir con Juan. Bien, y elijo a John Equipment. Y le digo un mensajito. Hola, Juan. Te comparto este archivo. Podría compartirlo con todas las personas que yo quiero. Son 40. Lo comparto con mis 40 alumnos. Recuerden que una de las clases que dio el profesor Hansel eran las etiquetas. Y con las etiquetas yo puedo mandar a una sola etiqueta, todo el que tenga esa etiqueta, un mismo correo y ya no tengo que escribir los nombres de cada uno de ellos. Hay un clip también que hicimos, una cápsula con etiqueta. Y ya está, te comparto este archivo y le digo enviar. Entonces, Google Drive me manda un mensaje en el que yo voy a tener voy a recibir un correo diciéndome, ya Juan compartió un mensaje contigo. ¿Dónde está ese correo? Yo creo que acaba de entrar. Vamos a verlo en mi mail, donde yo gestiono todos mis correos. Vamos a ver. Y aquí, mírelo aquí. Informática Global. Y aquí está el mensajito. Hola Juan, te comparto este archivo. Aquí está. Y ahí está la imagen. Yo le puedo decir abrir. Y una vez lo abra, puedo descargarlo. Cuando usted comparte algo con alguien mediante la nube, usted le está dando permiso a utilizar ese recurso que usted ha puesto. Ojo, compartir es dar permiso. Ténganlo muy en cuenta porque usted le está dando el acceso a su recurso a quien se lo envíe. Si yo comparto un examen con un alumno, entonces debería tener el formato adecuado para que el alumno no me cambie ese examen y empiece a poner preguntas más cortas o menos de la que yo he puesto. Imagínense que el alumno coja y diga, ¡ay, la profesora compartió y lo puso en formato doc, en formato de Word! ¡Ah, pues no, vamos a cambiar este examen y vamos a ponerlo más corto para todos nosotros! Si usted le da permiso de editor y no se da cuenta de que usted le está dando un permiso especial a esa persona, a ese alumno, y el alumno es espabilado, pues lo puede cambiar. No, el permiso único que tú tienes de descargarlo. Este archivo no es modificable. ¿Por qué? Porque es PDF, no es doc, no es Excel, no es PowerPoint. Bien, entonces eso lo vamos a ver más adelante. De esa forma, profes, vuelvo y comparto ahora Google Chrome. Usted en Drive puede compartir un archivo. Bien, puede subir un archivo. Que lo que yo tengo es una carpeta con muchos archivitos, ya la tengo preparada y esa carpeta le llamé Planificación 2020. Pues entonces usted le dice nuevo, le dice carpeta y busca la carpeta que usted tenga, suponiendo, no lo voy a completar porque va a tardar mucho y me va a saturar pero vamos a crear la carpeta, una carpeta vacía. La voy a crear en el escritorio y le voy a llamar así, le voy a llamar Planificación 2020 y hacemos de la idea de que allí en esa carpeta hay todos los archivos de la planificación. Planificación 2020, listo, ya está hecha. Y le digo al Drive que vamos a buscarlo nuevamente. A ver. Volvemos aquí. Estoy con ustedes nuevamente y estaba compartiendo la pantalla de Google Chrome porque estaba creando una carpeta. Y si yo
a este primero de bachiller, que fue la carpeta que creé y donde puse una imagen, quiero agregarle una carpeta con muchos archivos, le digo, venga, por favor, en la cruz, vuelvo de nuevo, nuevo, subir carpeta, carpeta que contiene muchos archivitos. ¿Dónde está? En el escritorio. ¿Cómo se llama? Planificación 2020. Y le digo subir. Y le digo subir. ¿Quieres subir cero archivo en este sitio web? Claro, está vacía, se lo dije anteriormente. Le digo que sí, que la suba. Entonces, vamos a ver si él detecta cuando un contenido está vacío, porque es, de algún modo es ilógico subir algo vacío. Entonces, vamos a poner dentro de esta una captura para que no se queje y nos la deje subir. Ya le puse algo, venga, nuevo, subir carpeta, ¿cuál carpeta voy a subir? Está en el escritorio y se llama Planificación 2020 y le digo subir. ¿Quieres subir este archivo a la web? Sí, subir. Listo. Y ahora sí lo va a subir porque tiene algo. Era ilógico subirlo antes sin nada, pero está subiendo. Y ya con la flechita verde me dice, ya está, y mírenla aquí. Ya eso está en la nube, está en Google Drive. Y es fantástico porque ya eso no se me va a perder, siempre y cuando tú no pierdas tu contraseña. Oh my God, se me perdió la contraseña. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Siempre a los correos electrónicos se vincula con otro correo electrónico que se llama cuenta de recuperación. O se vincula también con tu número de teléfono si no somos de las personas que vamos cambiando un teléfono cada 2 meses. Porque si usted le da el número y luego usted anda cambiando de teléfono, va a pasar que no va a poder recuperar porque Google le va a mandar un mensaje de recuperación al número que usted puso anteriormente. Entonces, pensad bien cuál método es mejor. ¿Yo qué hago para que mis cuentas de correo siempre tengan una recuperación fácil? Lo vinculo con otro correo. Siempre vinculo con otro correo. Y de esa forma, yo puedo conseguir que el correo no se me pierda. Es muy duro cuando usted va a buscar su correo electrónico y no se sabe la contraseña porque tiene 1,000,000,000 de años que no lo abre. Bien, entonces seguimos. Vamos a buscar otra nube. Google Drive funciona así. No, la nube no es una cosa del otro mundo, profe. Es simplemente eso. Subir un archivo, compartir ese archivo. Pero me falta una cosita que tal vez a ustedes le va a gustar todavía más. Si yo estoy en mi unidad y en mi unidad tengo la carpeta que se llama primero de bachiller y yo quiero compartir con muchas personas este enlace, yo le doy clic derecho y le digo obtener enlace para compartir. Eso me va a permitir, profes, observen bien, esto que está aquí. Estas letras que son como medio raras, que uff, ¿qué quieren decir? Le digo copiar enlace. Copiar enlace. Y me copió toda esa línea a la cual yo no le voy a borrar ningún carácter, ningún numerito. Y listo. Y si yo quiero compartir, digamos que yo estoy creando un nuevo correo, vamos a quedarnos aquí mismo, vámonos a Gmail. Bien. Y vamos a decirle en Gmail que yo quiero crear un nuevo correo para todos mis alumnos, para que ellos vayan y cojan y accedan a ese recurso que le estoy poniendo en el correo electrónico a través de la nube. Entonces yo le voy a decir, bien, créame un nuevo correo, redactame un nuevo correo. Muy bien, vamos a dejar que abra. Le damos tiempo. Todo depende del internet. Aquí está, entendido. Lo que pasa es que yo por aquí casi nunca redacto un correo. Pero aquí lo tenemos, ya abrió. Y digo, bueno, ¿para quién? Para la etiqueta de quien yo quiera, del cuarto de A, del primero de bachiller, primero A. O para Juan de Dios, por ejemplo. Aquí está, voy a tomar este. Y aquí yo digo, clic derecho, pegar. Bien. Pegar. Y me sale este link que es muy raro, que no lo van a entender si se disponen a ello, pero yo le puedo decir a mis alumnos, aquí arriba, este es el enlace para descargar los recursos, lo que usted quiera ponerle a sus alumnos. Y ya así usted le está entregando a todos una carpeta a la que pueden acceder y descargar todo lo que usted ponga allí. Este es el material de estudio. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Este es el mapa. Este es el video.
y bien, listo. Y cuando le da a enviar, automáticamente se comparte este enlace que está aquí con todos ellos, con toda la persona que usted ponga. Bien. Y mira lo que dice. ¿Qué necesita? Un usuario necesita acceso al archivo, por supuesto, porque lo he puesto a compartir. Le digo, sí, por supuesto, compartir con esta persona. ¿Qué necesita esa persona hacer? ¿Ver o editar? No, que solo vea. Si lo ve, lo puede descargar, pero no lo puede editar, no lo puede modificar. Bien, y le digo enviar. Y ya ese archivo salió. Ya está en mano de esa persona. Vuelvo al Drive. Y recordemos la misión del Drive. El Drive es guardar información. La nube es guardar para luego utilizar o para compartir. ¿Ok? Entonces, ¿cuál otra nube teníamos? Nosotros teníamos OneDrive. ¿Qué es eso de OneDrive? OneDrive es la cuenta de la nube que es resultado de tener un Hotmail. Si usted se mete a hotmail.com, por solo tener un Hotmail, ya usted tiene OneDrive, que es otra nube que le da Microsoft. Entonces, ya sencillamente, con usted venir a estos puntitos, usted puede ir y decirle, llévame a OneDrive. ¿Lo ven aquí? Y OneDrive es la nube en la que usted guarda archivo prácticamente de la misma forma. Si yo en mi momento configuré mi correo de Hotmail en un computador que tenía todo el sistema en inglés y en la geolocalización en inglés, entonces me van a salir todo en inglés. Eso fue mi caso. Pero si usted lo hizo en español, le va a salir todo esto en español y no pasa nada. Pero sencillamente, si yo quiero new, que es lo mismo, new folder o new document, yo puedo crear un documento de cualquiera de estos tipos directamente. Él me deja editarlo dentro de él. O upload es esto, que significa subir, cargar, traer a mi nube. Bien, y puedo dar un clic derecho también. Y ahí está la opción share. Share, que significa compartir. Si yo, por ejemplo, que estábamos trabajando ayer el grupo 1 del taller, vamos a hacer un 1 para nosotros. Le digo, estoy en OneDrive. Esto es de Hotmail. Nuevo folder. Y aquí se va a llamar grupo 2 taller de las TICs región sur. Vamos a poner todas las tildes. Los profes no escribimos mal nunca conscientemente. ¿Bien? Entonces, creo mi carpeta y mi carpeta ya está creada. Ya debe estar por aquí. Vamos a ver dónde está. Miren aquí, grupo 2. Qué bueno tiene OneDrive, que me dice cuánto archivo hay dentro de las carpetas. Fíjense, aquí dice 0, aquí dice 1, aquí dice 10, 0, 6 por aquí. Y si yo quiero subir dentro de esta carpeta un archivo, fíjense, les di doble clic para abrir, para verla. Y aquí le digo upload. ¿Qué quiero? ¿Subir un archivo solo o archivos? ¿O quiero subir un folder, una carpeta llena de archivos? Pues ya elijo. ¿Cuál yo quiero? Voy a subir un archivito. Y me voy a mi captura de pantalla que está dentro de Planificación 2020 y le digo abrir, que es lo mismo que subir. Y ya él empieza a subir. ¿Ven? Y aquí está la captura de pantalla que anteriormente tenía y la tengo dentro de esa carpeta. Puedo devolverme, ir más atrás, ir a My Files, mis archivos. Y me lleva de nuevo a las carpetas. Pero fíjense que ahora esta carpeta que estaba en cero, dice que tiene un archivo dentro. ¿Cómo lo hice? Dándole a upload, subir, file, y buscando mi archivo donde yo lo tenga. Lo tengo en el escritorio, lo tengo en mis documentos, lo tengo en descarga, lo tengo en música, lo tengo en imágenes. Usted tiene que saber, conocer su computador. Un día haga un ejercicio y empiece a abrir. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y cómo se distribuyen las cosas? ¿Dónde está cada cosa? De ese modo usted va a poder manejar y controlar siempre que usted guarde en un lugar. Otra cosa que hacemos inconscientemente en el computador es que no le ponemos nombres lógicos a los archivos. Pero ¿cómo usted le va a poner a un archivo que sabe de qué se trata y que va dentro un nombre que no tiene nada que ver con lo que es? Por ejemplo, si usted hizo planificación de cuarto de bachiller, ¿por qué le pone otro nombre? Eso se llama 1-2-3, la referencia XYZ, no. Se llama como se llama. Por favor, pónganle nombres lógicos a sus archivos. Hago una pausa
y paramos en OneDrive y vamos a ver si hay personas con las manos levantadas. Sí, Violeta Báez y Rosy Montero. Rosy, adelante. Puede conversar. Bueno, mi pregunta la escribí en el chat también. Y me interesa saber si el almacenamiento del Drive se agota. ¿Se agota sí o no? Sí. Sí, Rosy. El ¿Y qué hace uno? Bien. El almacenamiento del Drive se agota. Son 15 gigas. ¿Pero usted sabe para cuánto da 15 gigas si solo metemos texto? O algunas imágenes que podemos poner. Eso le da para un año, dos años y hasta más años. Lo que pasa es que yo todos los documentos que me llegan al cel, yo los envío para mi Drive porque ahí lo puedo borrar de mi celular. Sí. Y usted sabe que voy actualizando el celular así, subiéndolo al Drive de una vez. Pues hay que hacer... Pero tengo esa duda de que a veces envío las fotos y también tengo ese reguero en el Drive, no sé organizarlo eso. Mi recomendación, que si usted tiene un teléfono de Android, que normalmente es el que te permite subir al Drive, entonces entres por un computador y en el computador entre a tu Drive y empiece a organizarlo. Créate una carpetita, mete allí las cosas que son de X, de Y, de Z, para que esté organizadito y borra lo que no necesites. Es una recomendación. No dejes que se llene de cosas que no vas a necesitar. Pero si son 15 gigas, también el de OneDrive es limitado. También el de Dropbox es limitado. Y el de WeTransfer también lo es. Geraldo, está súper serio ahí. Te veo hace rato súper serio. Joan Geraldo. ¿Cómo estás, Joan? Puedes levantar la mano que te vemos, ¿eh? Te vemos perfectamente. Muy bien. Pero te lo digo porque yo soy de los profes que ve las, cuando un alumno está súper serio y no dice nada. Pero no importa. Sí, profe, es limitado y es de pago también. Cuando uno se excede un límite ya puede pagar. ¿Hace falta pagar? No, en absoluto. ¿Qué yo hiciera? Tuviera 3 o 4 correos. Si yo tengo 3 correos, pues tengo 45 gigas. O yo quiero un lugar en donde me den muchos gigas. Mega es un buenísimo lugar. Lo pueden escribir por ahí, Mega. Hay que registrarte. Te da 30 gigas de inicial y después si tú empiezas a registrar en diferentes dispositivos tu cuenta, te aumenta. Elvin M. Peña. Adelante, Elvin. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias, igual. He estado participando en cada una de las conferencias. Y no había podido tener la oportunidad de expresar con relación a lo que ha sido este maravilloso taller. Y tengo para decir con relación a algunas de las recomendaciones que usted ha hecho, en el caso que estamos tratando de las nubes. En mi caso yo tengo 2 cuentas de Gmail y ahí yo voy trabajando prácticamente todos los archivos que voy utilizando en el centro. Y de hecho, me ayudó bastante ahora que estoy cursando una maestría y para poder hacer lo que es la aplicación de los instrumentos, tuvimos que acudir a los formularios de Google y a través del WhatsApp pudimos salir hacia adelante. Muy y creo bien. Que todos los docentes debemos tratar de ir incursionando en esa parte para ir dejando un poco lo que es los lápices y los papeles. Ya que esa es la alternativa que tenemos en este momento y creo que nos va a servir de gran ayuda y de hecho hasta ahora nos ha ayudado a salir hacia adelante. Y yo en lo personal tengo esa cuenta de hace un tiempo y la he ido tratando, he ido apoyando, como dicen por ahí, y he ido aprendiendo algunas cosas y otras que he aprendido acá en el taller y me siento más que satisfecho con lo que he aprendido hasta el momento. Así que le exhorto a cada uno de los participantes que nos involucremos más y así poder sacar el mayor de los provechos a este maravilloso taller. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Elvin. Necesitamos gente comprometida y gente que quiera avanzar. Juana Eva Novoa Pérez. Adelante, Juana. Reiteramos que cuando decimos adelante ya pueden desbloquear.
Sí, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí, y te vemos también. Sí. Mi pregunta va referente a, en la carpeta descarga, ¿qué se puede guardar ahí? Todo, absolutamente todo. Videos, imágenes, archivos, todo lo que represente un elemento en el computador se puede guardar ahí. El drive tiene un sensor de malware, digámosle así, para que más o menos lo entiendan. Si tú metes un archivo que tiene un virus, lo va a detectar y podría borrártelo y impedírtelo subir. Así que es lo único que tal vez te rechace, pero los profesores no trabajan con tema de código, con tema de programas, con archivos .exe, que son los que hacen que tengan ese tipo de características. ¿En Juana? Okay. Sí, y referente a lo inicial, que tú hablabas de que cuando entramos a ver los recursos y toda la documentación del curso, que uno debe cotejar, ¿sí?, la parte que uno va trabajando. Yo esta mañana estuve dentro de la plataforma mirando todos los recursos y los materiales del módulo 2 y automáticamente me ponía el cotejo. O sea, cuando yo pasaba a otro, me lo ponía de manera automática, sin yo ejecutarlo manualmente. Es cierto. Desde que abres un documento y lo trabajas, se pone automáticamente. Esa es la forma correcta de hacerlo, ¿bien? Pero se lo decía por si alguno ve que todos sus recursos están sin cotejar, que le dé a los que ya ha visto. Pero no se hagan trampa ustedes mismos, ¿eh? ¿Vale? Okay. Gracias. Muy bien, Juana, a tu orden. Dilcia Soler. Adelante, Dilcia. Buenas tardes. Buenas, hola Dilcia, bienvenida. Sí, buenas tardes a todos, le hablo desde ASO. Te escuchamos. Sí, es que para decirle que es muy bueno trabajar así en la nube, en la computadora. No es como antes que teníamos que andar con esos cuadernos para arriba y para abajo. Es muy fácil cuando uno... Por ejemplo, yo siempre he hecho mi planificación en Word y la imprimo porque muchas veces se va la luz o cuando viene a ver no tenemos internet o algo pasa. Yo siempre la hago en la computadora en Word y la imprimo, pero ahora como ya conocí la nube, la hago ahí y es mucho más fácil. Muy bueno. Muy bien. Recuerden que siempre, gracias Dilcia, una de las cosas más importantes de la nube es que depende del internet. Hay que tener internet siempre para que la nube funcione, ¿bien? Si no, no hay forma. Belkis Mejía. Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Yo puedo crear... Para guardar en las nubes, puedo hacerlo con el correo de Hotmail y también puedo hacer otro al mismo tiempo con Gmail. Correctamente. Gracias. Y así puedes tener 2 o 3 correos de Hotmail y 2 o 3 correos de Gmail. Lo importante de eso es que sepa cuáles son y que no se le olvide nunca la contraseña. Pero puedes tener cuantos quiera. Bien. Lo que pasa, miren, yo lo tengo configurado en un sitio y así no se me olvida. Pero yo tengo una regla para crear contraseña. A ver, le voy a compartir un secreto de los míos, pero no le voy a decir mis contraseñas, ¿eh? Mire, okay. Vamos a abrir aquí. No sé si querías preguntar algo más, Belkis. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, a ti. Vamos a verlo. Miren, yo sé que el tiempo probablemente no dé para todo, pero todos los recursos están ahí, profes. Si no da el tiempo... vayan a leer, vayan a estudiar. Este momento básicamente es para que nosotros conversemos, resolvamos dudas. No es necesariamente para ponernos a leer aquí, eso no tiene sentido. Para ponernos a leer le damos un libro. Pero aquí yo tengo una forma de pensar las contraseñas y comparto. Comparto una página en blanco de Word y les digo en qué yo pienso cuando tengo que crear una contraseña.
Yo pienso primero en tres cosas, tres situaciones. La primera es una contraseña fácil para registrarme a sitios, foros, webs y demás. Esa contraseña debe cumplir todas las reglas que exige un sitio para poder crearla. Digamos que esta niña se llama Mariquita Botapincho. Pues Mariquita Botapincho, yo la voy a convertir en una contraseña segura. Pues ya empieza con la M mayúscula y pongo, por ejemplo, M4, es una AMA, nadie me puede decir que no. M1, Mariquita. Ahí dice Mariquita, nadie me puede decir que no. Botapin, fíjense que dejé una I normal, porque yo no puedo darle pista a la gente. Yo puedo, dentro de una de esas letras, dejar una letra normal que yo sepa cuál es. Pues Mariquita Botapincho, y le pongo, por ejemplo, una arroba. Por ejemplo, la arroba es difícil de conseguir a veces. Le puedo poner un punto, le puedo poner el signo de peso. Y ya Mariquita Botapincho, que es fácil de recordarse, yo simplemente en mi cerebro lo transfiero, lo pongo en plan, digamos, lo traduzco. Para todo el mundo es Mariquita Botapincho, para mí es esto. Pero esa es mi primera contraseña. Hay un sitio en el que yo voy a poner una contraseña que necesita un poquito más de seguridad. Yo digo, bueno, nunca utilicen datos personales. Use un dato que no lo vincule a usted, ni su año de nacimiento, ni la de un hijo, ni la fecha de un hijo, ni nada de eso. O si usted lo va a hacer, combínela. Si un hijo nació el día 9 y otro nació el día 20, pues es muy difícil que la gente lo sepa, pero usted sí sabe. Pues ahora se llama Mariquita Bota 0920. ¿Quién va a saber qué es eso? Pero ya cumplí y le pongo tal vez una arroba, un signo de peso, un signo de %, y es una contraseña súper segura. Dirán, bueno, el profesor le está complicando ahora. Ahora mira, ya lleva dos contraseñas. No, tranquilos, yo no quiero hacer 1000 contraseñas, yo solo voy a hacer 3. Y voy a hacer una tercera contraseña que es para mi cuenta de banco. Para yo entrar al banco y ver lo que tengo ahí guardado. Pues ahí yo voy a poner Mariquita Botapinchos o Botapin 2020. Por ejemplo, signo de peso, signo de arroba, signo de e-comercial. En mi mente, en su mente, estas son contraseñas difíciles de aprender, pero usted diríjala a algo que usted recuerde. Yo simplemente estoy poniendo un ejemplo, no es para que haga esto, ¿bien? Pero diseñe solo 3 contraseñas en su vida, solo 3, y no se la esté diciendo a todo el mundo, no se la diga ni a su padre, no se la diga a nadie, por favor, no la anote en un papelito, acuérdese que esa es. Y como todos los sistemas tienen una opción de recuperación de contraseña, ¿qué va a pasar? Cuando usted llegue a un sitio y le ponga una contraseña de esta, y usted sabe que en su mente solo existen 3 contraseñas posibles, todos los sitios le dejan equivocarse 3 veces, pero en una de ellas usted va a pegarlo siempre. Y siempre va a poder entrar en el máximo de 3 intentos. Ah, este es un sitio muy sencillo con el cual yo no tengo mucha relación, entro de vez en cuando, le pongo la más sencilla. Ah, mira, este es un sitio en el que sí tengo. Usted le pone la contraseña que quiera. Pero quiero que piensen en una contraseña porque mucha gente se vuelve loca haciendo una contraseña diferente para cada sitio en el que entra y después no se acuerda de ninguna. Diseñe 3 contraseñas para sí y luego empiece a trabajar con ellas. No se la diga a nadie. ¿Bien? Es una recomendación. Solo voy a dar una oportunidad. Y tenemos aquí a Ramón. Ramón, que hace rato tiene la mano levantada. Adelante, Ramón. Adelante, Ramón. ¿Me escucha ahí, líder? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, líder. Mi pregunta, primero, buenas tardes. Buenas. Mi pregunta está en que ¿hasta cuándo está disponible la última evaluación que ya
está por ahí en, la, en el aula virtual? Tendría una fecha de cierre. Nosotros estamos evaluando dejarla abierta, pero ¿qué pasa con nosotros, los profesores? Mire, es una costumbre que todos tenemos, hasta yo, y dejar todo para último, ¿sabe? Entonces, mi recomendación es que, por favor, lo llenen cuanto antes si ya están preparados para llenarlo. La vamos a tratar de extender más, pero ¿qué va a pasar? Una semana antes de terminar, se va a cerrar todo, y por más que ustedes pidan y digan que la abramos, no vamos a poder abrirla porque ya vamos a estar haciendo reportes para entregar al INAFOCAN y al INAFOCAN también a la Secretaría de Educación. Entonces, no podemos dejarla allí eternamente. Si usted ve que dejamos el tiempo y le extiende, estudie. Si le damos una semana, dos semanas, bien. Pero a la tercera semana ya dude de que vaya a estar abierta. Bien, es mi recomendación, Ramón. Muy bien, gracias, Lee. A su orden. Bien, seguimos con la clase, profe. Pero existe una nube que usted la puede crear sola, sin tener que tener un correo de ese proveedor, pero sí la tiene que vincular a uno de sus correos. Y esa nube se llama Dropbox. Vamos a abrir. Ya salimos de OneDrive. OneDrive va muy similar a Drive de Google. Pero si nosotros vamos a Dropbox, es una nube, es un sitio en el que usted puede guardar algo y ese algo usted se registra para poder guardarlo. Bien, tiene que hacer un registro. Aquí yo estoy, por ejemplo, y voy a decirle que entre a mi cuenta. A ver, inicio. Ah, ya está dentro de mi cuenta. Él me va a pedir nombre de usuario y contraseña cuando vaya a entrar. Y si yo no soy miembro, él me va a decir que me registre en ella. Usted se registra con su mismo correo. Entonces, en Dropbox, si ven, la nube que es como más agradable, más bonita y que tiene más belleza, es la de Drive. Las otras son muy básicas. No es que usted aquí va a ver lujos y demás. No, no, una carpetita y dónde subir cosas. Entonces, usted puede crear una carpeta. Puede crear un documento. Ven, como lo vemos aquí. Un documento de Google, un acceso. Puede hacer lo que necesite. Yo voy a hacer una nueva carpeta y a esa le voy a llamar Grupo 2 del taller de las TIC. Y ya, acuérdense que yo no he estado aquí poniendo usuario y contraseña para entrar porque se supone que ya eso ustedes lo saben. Entonces, esta carpeta, inmediatamente la creo, él me pone en ella. Y aquí yo puedo tanto crear un archivo directamente, sin tener Word, sin tener Excel ni PowerPoint. Él me deja editarlo dentro y crearlo directamente. Bien. Y se vincula a Google también, fíjense, me deja hacer un documento con Google Docs. Pero yo puedo subir también un archivo aquí a la derecha. Subo un archivo y ese archivo puede ser cualquier archivo que yo tenga preparado para subirlo. Y sencillamente lo pongo. Y cuando subo ese archivo empieza a hacer el upload, cargarse. Según la velocidad de internet, así es que va a subir. Y ya este archivo yo lo puedo usar, lo puedo compartir. Fíjense aquí, lo comparto con Dropbox, lo conecto a aplicaciones, lo puedo abrir también. Y si yo digo aquí, vamos a ver, aquí hay más opciones. Enviar con transfer, añadir comentario, compartir. Aquí lo que más se va a hacer es compartir y descargar. No, no nos liemos, no busquemos más historia porque para eso es la nube. Compartir y descargar. Y fuera, nada más. Y guardar cosas que te necesite, pero luego lo va a tener que descargar para usarlo. Supón que vas a un centro de copiado a imprimir un examen que hace mucho tiene guardado en tu nube. Eso está bajo llave porque tu contraseña es la que controla. Pero tú no tienes que darle tu contraseña a la persona que está en el centro de copiado cuando vas a imprimirlo. Tú le dices, dame el correo. Y coge y le comparte por un momento el examen. Lo comparte, lo imprime. Antes de salir de ahí, quítale el permiso. ¿Y qué sabes tú si él está compadreado con los muchachos de tuyos y luego coge el examen y se lo da a ellos? Bueno, estoy pensando muy mal, ¿verdad? Venga, dejemos eso. Pero esta, así es como funciona Dropbox. Es una nube para cargar. Ustedes cargan allí
y comparte. Pero en Dropbox no hay que tener un correo de Dropbox, es cualquier correo. ¿Por qué se crean las nubes? Porque en el correo electrónico no se pueden poner documentos pesados. Si yo tengo un archivo como este, dejo de compartir. Y voy a compartir esto aquí, miren. Voy a compartir la función del Finder, que es el explorador de Windows. Yo voy a compartir el Finder y verán unos archivos enormes que se han generado aquí cada vez que hacemos una videoconferencia. Si busco por aquí, tengo que en el taller están los vídeos y dentro de los vídeos está Zoom. Y dentro de Zoom yo tengo las videoconferencias que se han generado, los talleres que han hecho, las cápsulas que han hecho los profes. Y voy a coger un vídeo, el de ayer, miren, este es de ayer. A ver cuánto pesa, le doy un clic derecho propiedades. En Windows es clic derecho propiedades, en Apple es clic derecho obtener información. Y él me dice, mira, este es pequeño, este pesa 7,9 megabytes. No, eso es pequeño y eso casi se puede mandar por un correo. No, yo quiero algo grande. En vídeos, sí, estará aquí, estará más abajo. Listado, taller de las TICs, vamos a ver. Vamos a ver. No es esto lo que ando buscando. Videoconferencias, aquí está. Videoconferencia. Y si busco una, por ejemplo, Hansel y Juan, aquí, y abro este archivo, veréis que este archivo en particular tiene 511 megabytes. Eso es medio giga. Un giga son 1000 megas. Ya eso no se puede mandar por correo. El objetivo de una nube es que te permita transportar un archivo grande. ¿Por qué es tan grande que no lo puedes mandar por correo y no hay forma de que salga? No se le ocurra coger todo el contenido de un CD y mandarlo en un correo. Eso no se puede, es imposible. Lógicamente, en términos informáticos, no se puede. Por eso se creó el FTP, File Transfer Protocol. Y por eso existen las nubes, para que los archivos grandes... Tengo que compartir un vídeo con mis chicos. No se lo puedo mandar por correo. Es por la nube. Entonces, si usted le da clic derecho a uno de estos archivos, le da propiedades, anoten, porque en Windows es así, en Apple es obtener información. Ustedes van a obtener que es de 511 megabytes. Hasta hace muy poquito, el máximo que se permitía mandar por el correo eran 10 megas. Y ya muchos servidores gratuitos de correo le costaba mandar tanto. Entonces, no, no se puede mandar tanta información por el correo. Dejo de compartir y voy a la diapositiva porque debemos ganar tiempo. Y vamos a la próxima parte. Estamos en que, después de la nube, tenemos que, ya sabemos lo que es subir en la nube un archivo, ya eso lo vimos. Hemos estudiado cómo registrarnos, ¿verdad? Ya sabemos registrarnos en sitio, en clases anteriores lo vimos. Cuando nos piden el correo, el nombre, el apellido. Y cuando nos hacen una comprobación de que nosotros no somos un robot, las páginas hacen eso porque si no, todo el mundo llenaría con autómatas las páginas y colapsarían porque los programas pueden hacer un ataque y luego una denegación de servicio. Por supuesto, el correo de confirmación se produce un 99% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me registro en un lugar, me van a mandar un correo a mí diciéndome, tú te registraste aquí, pincha aquí para activar tu cuenta. Bien, siempre estén atentos a que cuando ponen su correo les llegue uno de confirmación o de activación. Suele pasar muy a menudo. Pero nos toca buscar y vamos a empezar a buscar cosas en internet. Vámonos allá. Dejamos de compartir y vamos a compartir ahora el Google Chrome. Y vámonos a Google. Pero antes de entrar a Google Chrome, perdón, estoy aquí, creo que se está compartiendo, sí. Ahí está. Nosotros vamos a buscar y siempre vemos Google. Usted sabe que existe, y lo deberían saber lo que han estudiado un poquito más, Google Academic, Google Académico o Google Escolar. El Google Escolar te permite, este que está aquí, buscar y ver, perdonen que no le esté contestando todas las...
conversaciones, porque es que el tiempo nos come y nos pusimos a hablar mucho al principio. El Scholar Google te permite encontrar material ya hecho, analizado y también, digamos, trabajado por otras personas. Digamos que yo quiero buscar, como ayer buscamos las derivadas. Bueno, yo buscaba la teoría de la relatividad, en realidad. Puede buscar el tema suyo de inglés, de naturales, de historia, de matemáticas. ¿Qué tiene Scholar Google? Que nos da trabajo, nos da libros, trabajos ya serios, hechos por personas, que nos van a llevar directamente a un conocimiento un poco ya profundo de los temas y a nivel académico. Miren, por ejemplo, aquí busqué en Google Académico y me da la teoría de la relatividad. A ver cuántas páginas tiene. Este tiene 73 páginas. Pues yo tengo un libro del cual leer, del cual buscar una información y agregársela a un documento que esté trabajando con mis chicos. Ese Google Académico, se lo recomiendo, profe. Es buenísimo para buscar material académico. Bien, pero ¿qué ocurre? Yo necesito algo de aquí. Todos ustedes y todas deberían ya saber, y si no lo saben, se lo digo ahora, seleccionar. Bien, seleccionar todo esto. Y si usted lo selecciona, luego da un clic derecho y le dice copiar. Y luego usted toma y comparte con su documento de Word. En el documento de Word le dice clic derecho, pegar. Y allí usted trajo toda esa información que estaba viendo anteriormente. Ya aquí, como explicamos en Word, usted le da formato, le pone el tamaño de letra, lo ordena. Y de esa forma usted consigue el elemento que necesita poner en el trabajo que esté haciendo para sus chicos. Esto es fácil y esto no es lo más importante de esto, pero si alguno no lo sabe, es así la forma. Busco algo, lo sombreo, lo copio, lo pego. Ya está. Si no, si son muy nuevos estos conceptos para algunos que están nuevos en la informática, entonces escriba por ahí qué es copiar, qué es pegar, cómo consigo buscar, sombrear, cómo selecciono, cómo traigo. Señores, este es el ABC de la informática y se supone que debería saberlo ya. Bien, es como tú le dices a un niñito de 10 años, copia y pega. Y él pone el dedo, lo deja fijo en la pantalla del celular y él sabe que eso es copiar. De 10 años, ya lo saben. Así que no dejen que los que somos más nuevitos y que no somos nativos informáticos y no somos de esta generación, nos gane un niño. Casey, hola, Casey. Adelante, puedes conversar, Casey. Hello, Casey. No está Casey, ¿eh? Entonces le bajamos la mano y le dejamos a María Félix. Adelante, María Félix. Hola, hola. Buenas de nuevo, profe. ¿Qué tal? Sí, ahorita me había dado levantada era para preguntar respecto a la evaluación del módulo 2 hasta la fecha en donde iba a estar abierto aún, porque yo aún no he ingresado. Va a estar abierto esta y la semana que viene. Téngalo por seguro. Ok. Muy bien. Muy bien, María. Gracias. A su orden. Seguimos. Yerky y Celestina, le atiendo ahora, pero vamos a seguir con la búsqueda. Bien, entonces, si usted va a buscar un documento ya en plan académico, váyase a Scholar Google. Pero si lo que usted quiere es buscar directamente algo que sea un documento, fíjese, estoy diciendo un documento, usted puede buscar aquí en Google, pero dígale el apellido de lo que usted busca. Yo quiero que tú me hables de las, vamos con los de matemáticas, las derivadas. Pero búscamelo en formato PDF. En PDF, por favor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me traiga texto de una página. Bueno, yo quiero que me traiga un documento. Y le doy enter. Y él me dice aquí que, mira, esto es un documento. Este otro PDF es un documento. Cálculo de las derivadas. Capítulo 6, derivada PDF. Si algo de esto se ajusta a mí, pero fíjate que todos dicen PDF. Es un documento que yo voy a poder abrir. Fíjense, voy a coger el primero y lo voy a descargar. Fíjense esa línea azul que va corriendo aquí arriba. Me va diciendo que se está descargando un documento. Y ese documento yo lo puedo guardar luego en esa carpetita que preparé para mis alumnos. Porque yo voy recopilando información para luego formar lo que yo quiero.
Y quiero que todo el mundo quede claro en esto. Todo profesor, si un profesor de matemática está viendo esto aquí, él sabe lo que ve y sabe si está mal y sabe si está mal planteado. Si a mí me hablan de informática, nadie me puede ganar en informática y yo no le voy a dar a mis alumnos algo que copié y pegué de un sitio sin haberlo analizado. Entonces, la información que buscamos debe ser discriminada, debe ser analizada, debe ser aprobada o desaprobada por el profesor. Y si usted vio la clase de la semana pasada, usted va a saber que en ese momento que usted ve una cosa que está mal, debe haber un foro donde usted se queje. El link de la página tal está poniendo cosas que son falsas, que no son bien. Y usted se da a notar. Un profesor de esta generación corrige. El internet no es la panacea. No es lo máximo. No, allí también hay mucha gente poniendo muchísimo disparate. Entonces es bueno que un profesor que se respete, cuando ve algo que no sirve, vaya y denuncie de forma amable. Por supuesto, usted no se va a poner bruto, pero sí le va a decir que eso no es cierto. Gánese un puesto, gánese un respeto y póngase en su lugar al que está poniendo cualquier cosa para confundir tal vez a sus propios niños. Profe, yo encontré el ejercicio tal y se hace de esta forma en un video. Y ese personaje que puso ese video probablemente lo hizo mal. Entonces usted debe discriminar. El sentido crítico de los profesores de ahora es el que hace la diferencia, profe. A mí de informática no me pueden venir hablando cualquier cosa porque yo me he puesto a ver los entresijos de mi carrera. Y así pasa con el maestro. Pero fíjense, yo descargué un documento ya. Un documento de las derivadas que puedo utilizar para mis alumnos. Los que ya están en matemáticas avanzadas, los que están en los últimos de bachiller. Si es de historia, pues también de historia. Si es un video, también un video podemos descargar. Eso está más adelante, pero ya lo voy a hacer. Yo quiero descargar un video. Los videos normalmente se descargan de YouTube. Bien, hay una aplicación que se llama YouTube Catcher, que te permite no solo descargar, te permite hasta grabar tu pantalla. Anótenla por ahí porque está en los recursos. YouTube Catcher. Y si yo abro YouTube y busco un video de la colonización, yo le llamaría el colonización y saqueo de América. ¿Verdad que sí, profe? Porque por allá están todos ellos como héroes, pero aquí vaya panda de delincuente que vino. Con todo respeto de los maestros de historia. Pero bueno, el asunto es que si yo busco un video y yo quiero descargarme ese video, puedo descargármelo. Ahora voy a coger un video cortito para... Mira cómo le llama, expansión europea y llegada a América educando. Bien, sí, claro. Está bien, ellos dejaron muchas cosas nuevas, pero también dejaron todas sus enfermedades, ¿eh? Que no vengan ahora de dioses y de iluminados. También vinieron a hacer desastres aquí. Bien, aquí está, la conquista y colonización de América. Yo tengo un video que quiero descargar. Bien, y yo quiero descargarme este video y ponérselo a mis chicos, porque cuando yo llego al aula no hay internet. ¿Saben? ¿Cómo yo me descargo ese video? Bien, la cuestión es venir aquí. ¿Bien? Usted ve que dice https://youtube.com y luego el link del video, la referencia. Simplemente póngale aquí, después del puntito, SS. ¿Han visto? Le pone SS. Y eso está en los materiales que pusimos en el aula virtual. ¿De dónde se me ha ido? Está aquí. SS. Y se va al final, da un clic al final y pulsa un Enter. Automáticamente esta página se transforma en otra cosa y nos lleva a este punto, a este lugar. Y en este lugar ya a usted le va a salir el vínculo de descarga de ese archivo. Veréis, está aquí procesando el enlace para descargar. Por favor, no salga de esta página. Y allí está haciendo su trabajo. Y miren dónde nos lo da. Nos da diferentes calidades del archivo. Las que tenga. 720, 360, a veces son más, a veces son menos. Y también el audio está en High Definition, MP3. Bien, también se puede descargar solo el audio. Pero yo le doy a descargar. Bien, le doy a descargar y automáticamente me sale una ventana para que yo escoja dónde lo quiero descargar. Pues yo me voy al escritorio, tengo una carpetita creada ya, planificación 2020. Y ahí descargo, perdón, y le digo guardar. Ya ese archivo que ven aquí en la esquina inferior de la izquierda de mi navegador, me dice que se está descargando 112 megabytes.
según la velocidad de mi internet se va a descargar. Pero de esa forma, solo poniendo SS después del puntito y de las tres W, usted consigue descargar un archivo, un video de YouTube. Y ya puede recopilar todos los videos que usted quiera para enseñárselo a su muchacho sin que haya internet en el aula. Pero le doy un secretito por ahí. ¿Cómo yo consigo? Si hay internet en la oficina, ¿cómo llega hasta el aula? Miren, hay unos aparatos que si el de informática de su escuela está bien puesto, podría resolver el problema. Se llaman PLC. Comparto pantalla. Y Google Chrome. Aquí está. Y pongo Google. Hay unas cositas que no cuestan mucho. 2,000, 2,500 pesos o así. Las que son más comunes y más funcionales. Y usted pone PLC, informática. Son las 6:39. Y los PLC, si buscamos imágenes para que se vean mejor. Vamos a ver. Está el pobre a velocidad lenta porque está descargando el vídeo que antes le habíamos pedido del saqueo de América. Pero bueno, aquí están. Esos aparatitos le permiten llevar el internet por la electricidad. Es curioso. Pero si usted ve el funcionamiento, le dejo solo la idea. PLC. Y vean, quédense con imágenes. Son dos aparatos. Uno se pone en donde está el router, el aparatito que pone la compañía de teléfono con el internet, y otro lo pone usted en el aula donde va a estar. Por supuesto, la electricidad de la escuela tiene que estar bien hecha. Si está mal hecha, no funciona. Solo funciona en una sola área. Digamos, si hay un cuarto, en ese cuarto al otro lado funciona. Pero también funciona en sus casas, profe. En las casas donde mejor funciona. Porque si usted tiene una terraza y ahí no le llega internet, usted con un PLC lo resuelve. Si usted tiene una azotea y se va a descansar allá arriba y quiere internet, entonces desde abajo usted puede mandar con un aparatito de eso. Se llaman PLC. Y este que se llama TP-Link, PLC TP-Link, estos son los más baratos y más funcionales. De estos yo he instalado un montón. Vamos a ver si va a abrir. Sí, aquí está. Estos son de los más. Mira, y mira que lo que cuesta, 55 euros. Pues más o menos, 3,000, 2,000 y pico euros. Voy a coger este link. No, voy a coger el nombre. Porque si alguna vez tiene ese problema en su casa y no se puede conectar con nada y se le dificulta y el internet va a pedales, con eso lo resuelve. ¿Bien? Se lo voy a poner ahora en el chat. A ver, profe, yo soy un informático y también soy ingeniero en informática. Entonces vivo estas cosas. Y un problema me surge y veo el otro y entonces intento darle soluciones para que todo sea completo. Bien, entonces bien, con un PLC se resuelven muchas cosas de conectividad. El vídeo todavía se está descargando. En la presentación vamos a volver a PowerPoint. No volvamos a PowerPoint porque hay mucha gente allí que probablemente nos esté esperando con la mano levantada. Estarán cansaditos. Programación. Bienvenido, teníamos mucho que no te veíamos con la mano levantada. Ya tienes el micrófono listo. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas, bienvenida. Bendiciones, gracias. Igualmente. Mi pregunta, tengo una inquietud y es que en mi escuela hay televisión que uno puede descargar los videos, cualquier tipo de cosas que uno quiera llevarle a los chicos, pero a veces yo la descargo, o sea, descargo algún video, pero cuando lo paso a la memoria, dice en la televisión que no es compatible, o sea, no sé por qué. Entonces, hay dos cosas allí. Si la televisión tiene unos añitos, debe contemplar la posibilidad de que el software de esa televisión haya que actualizarlo, y eso lo tiene que hacer el informático de esa escuela. Y si no, mi recomendación es que tú cojas el modelo de ese televisor, lo anotes en un papel, le tomes una foto a la etiqueta por detrás si puedes, y en tu casa te metas en Google y ponga la referencia de ese televisor. Entonces tú vas a poner televisor no sé qué, no sé cuánto, características. Y de entonces la característica te va a salir cuál es el tipo de formato de archivo que puede leer
ese televisor. Son MP3, son MP4, son MPG, son JPG las imágenes. Te va a decir qué puede leer. Y cuando tú sepas qué puede leer, entonces tus búsquedas serán exactas para ese televisor. Tú vas a venir a Google y le vas a decir, quiero vídeo y descargarlo solo en formato tal, el formato de que soporta ese televisor. Y vas a poder entonces poner allí todo lo que necesite. Pero debe enterarte de que el fabricante de ese televisor lo diseñó para que funcionara con esos formatos y cuáles son. Bien. Ok, muchas gracias. A tu orden. Bien, entonces, Violeri tiene un rato allí. Violeri, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas, bienvenida. Gracias. Yo quería compartir con ustedes algo. Cuando abrí el documento de la descarga de YouTube, me reí un poco porque yo tenía todo este tiempo con una memoria descargando, pero yo lo hacía cogiendo el enlace de arriba y llevándolo a convertidor MP3 o MP4, como quisiera. Entonces yo digo, hay que capacitarse. Porque sí. Cuando vi hoy eso, yo dije, wow, ¿cuánto me ahorraba yo? Tan fácil que lo tenía. Y nada más, hay que decirle a los compañeros que hay que buscar. Porque yo dije, ¿cuánto tiempo en esto? Y mira qué fácil estaba. Pues sí. Eso es lo que quería compartir. Todos aprendemos. Altagracia, Altagracia no nos está levantando por la aplicación, pero sí te veo. Altagracia, te busco porque es por la aplicación que uno... Gracias, Violeri. Yo tengo una buena experiencia de también de tomar decisiones de desarrollo y de capacitarme. Altagracia, ya puedes hablar, desbloquea tu micrófono y adelante. Muy buenas tardes. Buenas. Escucha, perfecto. Una pregunta acerca de la que usted hizo bastante temprano, Pisco Labis. No quiero irme en el día de hoy con esa pregunta. O todos, seguro que estamos pensando en esto. Pues sí, Chanel, un gran amigo de Madrid, en Nueva Numancia, estábamos trabajando en una empresa de informática. Allí duramos casi un año. Él un día salió con esa palabra, y ahora es el momento del Pisco Labis. El Pisco Labis, él lo decía, claro, es una palabra muy rara, pero si la buscan en internet verán que es muy poquita comida que tú pones entre tiempo para poder comer o picar. Bien, entonces tú pones una galletita, una cosita, y te pones tu vaso de agua, tu refresco, y este tiempo se pasa un poquito más ameno, porque imagínate, a veces algunos de ustedes están con calor, otros están cansados, le duelen la sentadera, porque 2 horas no son fácil para nadie, hay que estar claro, ¿eh? Pero perfecto. De eso se trata, Altagracia. Perfecto, gracias. Yo lo puse en comparación con la capacitación. Es corta, lo que hay que saber aprovecharla y seguir hacia adelante investigando e indagando. Me gusta una comida, voy a hacer de cuenta que el internet es una comida que mientras más como, más me va a gustar. Muchas gracias. Obviamente a ti, Altagracia. Eso es, profe, el hecho de capacitarse deja mucho provecho. República Digital está levantando la mano, ha vuelto. Le doy la oportunidad, señores de República Digital, o el señor. A ver, adelante. Inmaculada Turbí, hoy me registré con otro nombre. Adelante, Inmaculada. Primero para compartir la descarga de YouTube. De verdad que cuando yo conocí de ella, me transformó y mi práctica docente me ayudó bastante, porque es solo borrar hasta donde esté el punto y colocar SS, como lo puse en el chat, y automáticamente le da a descargar. Y ya cuando va a descargar al computador, pues ahí tiene tu vídeo para dar tu clase normal. Excelente. Te puedo decir que impacta en los alumnos, mantiene la concentración y es mucho más eficiente. De verdad que sí, que lo recomiendo. Como también recomiendo a los compañeros que aunque damos 2 horas y 3 horas, tenemos que entrar a los diferentes temas y un tema en YouTube te lleva a otro tema en ocasiones más, como se puede decir, más concentrado, el cual a veces te dura 2 y 3 horas conectado en el aula virtual queriendo aprender más.
de verdad que la capacitación muy buena y las 2 horas no son suficientes, por lo que tenemos que darle su tiempecito de ocio y nos detenemos y vemos lo que está, tomamos apunte y volvemos y retroalimentamos. De verdad que me ha gustado bastante el taller. Por último, una interrogante que tal vez mis compañeros también lo tienen. ¿Hay posibilidad de que el Ministerio de Educación, a través del INAFOCAN, pueda otorgarnos un computador por este taller? Porque en ocasiones no lo tenemos, honestamente. Eso gracias. Muy bien, Inmaculada. Esos son conquistas, profe, que ustedes deben gestionar con su director de distrito, con su encargado, con sus técnicos distritales. Ustedes no pueden quedarse tranquilos. No sé los métodos, porque nosotros somos una empresa privada y no nos otorgan esas propiedades. Nosotros no tocamos ni llegamos a ver nada de eso. Pero lo necesitan. Yo sé que ustedes necesitan. Es más, en mi concepción del tema de dar los computadores, no es a los muchachos a los que hay que darle computadores, es a los profesores. Cuando el profesor domine y entienda esto bien, entonces vamos a empezar con los muchachos. ¿Me entienden, profe? Esa es mi forma de verlo. Pero no quiero que ese debate se abra ahora porque yo no lo voy a resolver. Bien, Yerky Awilda, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas. Yo quería dar un pequeñito aporte con relación al OneDrive. Sí. Y también quiero hacer una pregunta. Yo tengo el OneDrive en mi teléfono y todas las capturas y las fotos que yo subo, o sea, que tomo con la cámara, se van guardando automáticamente. Si, por ejemplo, el teléfono a mí se me daña y a mí se me olvida la contraseña de la cuenta, ¿cómo yo recuperaría esos documentos? Bien. OneDrive está relacionado con una cuenta de Microsoft. Sí. Cuando ustedes van a la configuración de su cuenta, tienen que vincular la cuenta a otro correo. Se llama correo de recuperación. Por favor, tomen nota porque no nos da tiempo a hacer la demostración ahora. Pero usted dice, ¿cómo pongo un correo de recuperación a mi cuenta de Hotmail? ¿Cómo pongo un correo de recuperación a mi cuenta de Gmail? ¿Cómo pongo un teléfono y lo vinculo a mi cuenta de Hotmail, de Gmail? Y para recuperación, existe método de recuperación. Entonces, ojo con eso. Eso le trae ciertas dificultades según lo hagan. ¿Por qué? Porque si usted le pone un teléfono y en un momento a usted lo mandan a una capacitación fuera del país, escuchen bien, y allí usted quiere acceder a su correo electrónico, le va a decir, ahora te vamos a mandar el mensaje a tu teléfono, pero usted está en China, usted está en Washington, usted está en Rusia, o en Madrid, o en Londres, debemos pensarlo así, pero no le van a mandar ese teléfono, entonces, ¿qué usted va a hacer? Se va a quedar sin el acceso al correo, porque lo que va a pensar Google es que un agente de ese país está intentando usurpar su posición. ¿Lo entiendes? Su acceso a la cuenta. Entonces, por esa razón, profe, este taller y lo que nosotros queremos dejar en sus cabezas es que ustedes ahora son profesores internacionales. Déjense de historia. Ya nadie está en el sur, ni en el este, ni en el norte. Ahora métanse en la cabeza que ustedes van a progresar a un nivel tal que ustedes van a poder hablar con los profesores de todo el mundo y van a poner reglas de cómo se hacen las cosas o van a aprender cosas nuevas. Así que abran su mente, profe. Se lo recomiendo. Es un consejo. Entonces, ese correo de recuperación, profe, hágalo. La forma de recuperación, hágala como correo, no como número de teléfono, para que cuando salga del país no tenga esa dificultad de no poder acceder a su cuenta. ¿Bien? Okay. Sí, y también quisiera que este video de hoy, o sea, lo que usted está grabando, lo mande de una vez mañana, porque... he tenido un poquito de dificultad con el internet y ya ahora fue que se arregló cuando se está terminando la clase. Anda, nos faltan 7 minutos. Sí. Muy bien, Yerky, lo vamos a intentar mandar hoy mismo. Ok, gracias. Aquí. Elizabeth del Rosario. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien. Me siento muy contenta y satisfecha por el taller, las enseñanzas.
había muchas cosas que ya tenía algunos conocimientos previos, pero que he profundizado y en mi labor docente van a ser muy útiles. Exhorto a cada compañero que ponga mucha atención y mucho interés, que va a ser de mucho beneficio y también en nuestras vidas privadas, con cosas que podemos aprender aquí, que también podemos aplicar con nosotros. Muchas gracias y vamos a seguir adelante. A ti. Bien, profe. Pero queda una última cosa que yo quiero que ustedes sepan hoy. La pantalla está mostrando algo y yo lo quiero capturar y lo quiero convertir en una imagen y lo quiero llevar a un documento. ¿Cómo yo hago eso? En sus teclados hay una teclita que se llama Print Screen. Así mismo, Print Screen. O en cuando está en español su teclado se llama Impresión en Pantalla. Está en la parte derecha arriba. La parte derecha del teclado arriba. Y solo dándole a esa tecla una pulsación, copia todo lo que se ve en pantalla. Todo. Por ejemplo, yo en Apple, lo que tiene en Apple es comando flecha arriba número 4. Y escucharán un sonidito y verán que todo lo que yo estoy viendo ahora se verá en pantalla. Se va a ver Claribel, Lusitania, María Feli, Kenia, Victorina y José Miguel. Y lo suelto. Y ya está. Vamos a compartir Word. Y comparto Word. Aquí está, con lo que antes había puesto. Vamos a desplazarlo un poquito más abajo. Y eso que copié en Windows, nada más es control V o clic derecho pegar. Lo único que tienen que hacer para que salga aquí en Apple es insertar imagen desde archivo. Y me queda en el escritorio, porque así está configurado, y es una captura. Y fíjense que lo que estaba yo viendo en ese momento es lo que he capturado. ¿Ven? Una imagen que puedo utilizar, que puedo recortar, que puedo mover. O sea, lo que usted está viendo en la pantalla se captura con Print Screen. Solo la tecla Print Screen. Luego va a Word, luego va a PowerPoint, luego va a Excel. Clic derecho, pegar, control V. Y ya lo consigue. Consigue sacar de la pantalla lo que está viendo. Pero hay una contraparte, o sea, una parte todavía mejor, porque usted dice, no, yo lo que quiero es esa ventanita que está ahí nada más, esta que está activa, yo no quiero que se copie nada más. Entonces, en ese momento, usted va a pulsar la tecla alterna y la va a dejar presionada y le va a dar a Print Screen. Y la ventana que está activa es la que se va a copiar. Suponiendo una cosa como esta, yo voy a tomar ahora solo a Lusitania. ¿Me permite, Lusitania? Te tomo a ti. Y, bien, excelente. ¿Y qué haría Alterna Print Screen? Solo tomaría el cuadrito o la ventana activa. Apple deja todavía más margen porque me deja poner un cuadrito nada más. Y vuelvo y comparto Word y veréis que yo solo tengo aquí lo que quería. Insertar imagen, foto desde archivo. Y aquí está, en el escritorio, la última captura. Esto es porque es Apple. En usted será clic derecho pegar, nada más. Y ahí está. ¿Ve? Solo me tomó lo que yo quería. Alterna Print Screen en Windows te toma la ventana activa, la que esté activa. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que he descargado, me falta una cosita más, faltan 3 minutos, pero si yo estoy en Google Chrome, y yo lo que quiero es una imagen. Yo quiero la imagen que hable de las cruzadas. Eso sí que fueron unos bandidos. ¿De verdad? Y en tema de la Inquisición, ¿de verdad? ¿Cómo es posible que esos tiempos existieron? Pero venga, las cruzadas. Las cruzadas. Y viene esa gente y nos ven a hablar de esto y piensan que nosotros no les respetamos, pero ellos tampoco respetaban a nadie. Aquí, los cruzados que andaban matando gente a dos manos, en nombre de Dios, de verdad, para matarles a todos. Usted quiere esta imagen. Usted le da clic derecho y le dice guardar imagen como. Y ya toda esa imagen la coge usted, va coleccionando. Yo quiero hablarle a mis muchachos de las cruzadas. Yo quiero hablarle de matemáticas. Yo quiero hablarle de historia. Y va guardando todas esas imágenes para conformar su documento. Pero no le ponga un nombre cualquiera. Póngale un nombre coherente. Esto se llama las cruzadas. Bien,
y se va a caer en la carpeta Planificación 2020, que es la que he creado para hacer esto. Digamos que se llama así, se va a llamar como usted quiera llamarla. Bien, y le digo que lo guarde. Guardar. Entonces, como ya se me han guardado dos cosas, el vídeo que descargué ahorita y esto, dejo de compartir esto, dejar de compartir, y le comparto el Finder en el escritorio, compartir, para que vean las dos cosas que he guardado. El Finder, aquí está, compartir, son las 6:59, planificación 2020, y aquí está. Fíjense que la conquista MP4, ese es el video, y las cruzadas aquí está. ¿Lo ven? Los archivitos están ahí. Si yo abro el video, se va a abrir, vamos a ver en qué programa se abre, en QuickTime, dejo de compartir esto y comparto QuickTime, aquí está, y fíjense que ahora mi video es controlable. Yo lo puedo adelantar, alejar, mover, donde yo quiera. Ya el video lo controlo yo, no me lo pone YouTube ni el internet que yo tenga. ¿Ven qué ventaja tengo? Y si tomo la cruzada también que la descargué, vamos a abrirla, a ver en qué programa va a abrir las cruzadas. Aquí está, listo. Si abrió, abrió en vista previa, y le digo aquí que comparta la pantalla de vista previa en la cruzada, compartir. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Yo tengo esa imagen que descargué y es mía, ya yo la puedo editar. Y por eso le dije a Hansel que hiciera un clip de Paint, que es uno de los programitas más sencillos y que más juego da para hacer cualquier cosa. Le recorto, le quito, le pongo, hace lo que usted quiera, le pongo un texto debajo. Busque, vea video de Paint para que usted vea cómo usted puede enriquecer una clase. El asunto es que el conocimiento ahora, profe, no está en un libro. El libro se queda estático y se desactualiza en 2 minutos. Un libro tiene esa desventaja. El internet y el conocimiento ahora está arriba en los servidores. Esa es la cuestión y esa es la potencia que tiene que tener un maestro de ahora. Un maestro de ahora tiene que ser tan dinámico como es nuestro tiempo. El libro sigue sirviendo. Hay libros con contenido que no van a cambiar nunca. Los de lengua española, los de historia, los de matemática, por supuesto. Pero, ¿y hay formas nuevas de darlo? Sí, están en la red. Entonces, profe, yo ahora he terminado y yo ya no le quito más tiempo, pero tenemos a María Félix que quiere decir algo. Adelante, María Félix. Y Ánica. Ánica, adelante. María Félix, ha despertado. Sí. Una a la vez. Bien. Le quería preguntar que por qué razón cuando uno descarga un video, al final cuando se está descargando, no se descarga y dice que no, el enlace no fue encontrado. Eso, es que no está el enlace sincronizado a la búsqueda o qué. Eso depende del vídeo y lo antiguo que sea, y depende también de que usted le haya borrado algún elemento del enlace en el momento de escribir la SS, si practicó lo que le estábamos diciendo. No puede borrar ningún carácter ni dar ningún espacio, tiene que quedarse SS y nada más. Si es muy viejo, a ver, si el enlace cuando usted abrió el vídeo se veía, entonces eso sí está existiendo en el servidor y debe dejarse descargar. Debe ver que no le quite y no le modifique usted en el momento de poner la SS. Ánica. Voy a revisar para luego explicarle mejor la pregunta. Porque hay algunos casos que se me dan, no en todos. Ok. También le puedo asistir o cualquiera de nosotros aquí en el soporte técnico. Mañana le puedo resolver ese tema y lo subimos. De acuerdo. Para que todos vean cómo se resuelve. De acuerdo. Su orden. Gracias. Ánica, adelante. Ahorita cuando hablaba de compartir con varias personas, puso de ejemplo con el grupo de estudiantes que queríamos compartir algún documento que tengamos en la nube. Fue en ese momento cuando usted puso, compartió un enlace. Entonces, usted sabe que por lo general, por lo menos aquí en mi zona,
la vía de comunicación que tenemos son grupos de WhatsApp. Y muchas veces la herramienta que teníamos era compartir enlace de un video X para que ellos lo analicen y luego lleguemos a algunas conclusiones. Entonces mi pregunta es, ¿ese mismo enlace que usted tenía en las nubes para compartir, se puede también hacer vía grupo WhatsApp? Perfectísimamente, y funciona exactamente igual. De hecho, es lo que nosotros hacemos con ustedes en algunos casos. El profesor Lenin le manda documentos que están en Drive y lo comparte por WhatsApp. Bien, profe, yo terminé, pero si ustedes quieren preguntar, no quiero dejar la mano levantada, ¿bien? Pero solo voy a ocupar 3 o 4 minutos más. Por favor, Eddie, Celestina, sean breves. Solo esas últimas 2 respuestas, ¿bien? Adelante, Eddie. Adelante, Eddie. Adelante, Celestina. ¿Me escuchan? Hola. Te escuchamos, Eddie. Ok. Dios le bendiga a todos. Amén. ¿Cuándo tenemos esta conferencia en plataforma? ¿Podemos revisarla otra vez en la plataforma o cómo lo hacen? Este video yo lo termino ya, lo pongo a grabar de una vez, lo transforma. Y esta misma noche lo subo a YouTube y se lo comparto al grupo, si Dios quiere, esta misma noche, si todo sale bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Gracias. A su orden. Celestina. Sí, buenas. Hola, adelante. Tengo una pregunta. El cuestionario de la práctica número 2, yo lo estudié y realicé la práctica. El mismo martes entré a la página, pero me decía error de conexión. E incluso hasta un captura le tomé. ¿Sí? Luego que salí y volví otra vez a ingresar, me decía que ya había tenido un intento, pero yo no llegué a contestar nada del cuestionario. Luego, en el día de ayer, vuelvo y entro. Y accedo y me dice que me quedaba un intento. Lo pude realizar al fin, pero la calificación fueron 9.5. Yo pienso que esa calificación iba a quedar repartida en los demás intentos que había hecho. Entonces deben chequear a ver qué sucede cuando la página dice así, error de conexión. Bien. Y no tomarlo en cuenta. Mire, nosotros tenemos un servidor en Estados Unidos que se llama DreamHost. Tenemos una compañía que se llama WebPoint en Madrid. Y pagamos unos servicios premium para que esa plataforma no falle, mire, ni que le caiga un rayo. Entonces, sí puede fallar porque a veces la velocidad de internet que tenemos nosotros aquí en el país no es la mejor. Su caso es el que veníamos diciendo al principio. No se preocupe, llámenos, yo le abro para que tenga una oportunidad más para llenar, para que ese intento que se perdió por no conexión lo vuelva a conseguir y usted tenga los resultados favorables. No se preocupe, solo póngase en contacto con nosotros y si es por teléfono, el teléfono de la oficina es muchísimo más rápido que por WhatsApp. Bien, Celestina, chicos, a descansar. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Os queremos. Chao, chao.